Lexi: Hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Hi, Jonathan. How's it going? ¿Cómo va todo, chicos? Bien, gracias a Dios. Good evening, teacher. Good evening. How was the weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Very good. Nice. Pudieron descansar? Very good. Could you rest? Sí o no? Estuvieron Solo, so. Ah, oh, más o menos. Ay, 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 ay. Pero me alegra bastante que, pues, ahí hay un poquito más de menos. Hay que ver el vaso medio lleno, ¿right? Ok, perfect, nice. Lexi, tenemos un buen número. Perfecto, perfecto. Lexi, según lo que estaba viendo en el grupo, unos estaban teniendo como problemitas con lo de la plataforma. Así que si hay personas que hayan tenido problemitas con la plataforma, que tengan preguntas, ahora es cuando. También felicitarlos porque muchos de ustedes ya terminaron la etapa 4. La sección 4 sección 4 y ya están en la sección 5 algunos incluso hasta ya estuvieron haciendo que el examen final y lo bueno de todo es que entre más rápido terminemos esta parte más rápido van a tener ustedes su certificado así que hay que apurarnos ahorita a terminar la plataforma y ya cuando terminemos la plataforma vamos a poder acceder al certificado eso es creo que casi automático Así que siempre y cuando sea más del 80%. A ver, a ver, por acá me dicen, teacher. A ver, a ver, tengo una pregunta. Perfecto. Vamos a ver, Jaime, what's your question? Tell me. Buenas noches, teacher. Eh, básicamente es una pregunta acerca de la la evaluación del, del módulo 5 del módulo uh -huh. eh, me hace referencia a, a, la, a la nacionalidad de una persona. Perdón, al, a la lengua de una persona. que Dice, no, it's not Spanish, it's Portuguese. Pero cuando a la pregunta, is your first language Spanish, me la pone como mala. Ya intenté medio. Eh, poner preguntas similares, pero ninguna me acepta y la verdad no sé la causa. Ok, thank you Jaime. Creo que en este caso es la parte del examen, ¿right? Es el penúltimo del módulo 5, mm -hmm. de, de la unidad 5. Ah, ok, perfect Thank you. Vamos a ver, justo estaba entrando ya la parte del examen. Ay, ay, ay. Sí, es que en eso estamos teniendo problemitas porque es como que uno tiene que hacer la pregunta, ¿verdad? Entonces, Exacto, eso es lo complicado porque uno puede hacer la pregunta de diferentes maneras, pero vamos a ver what's going on. Ya sabemos que esta plataforma es mañosa. <laughs> nos hace maraña, pero eso es lo divertido. Estamos así como un constante eh, juego contra la, la, la plataforma y nos ayuda como a aprender un poquito más. Lexi es bueno el antepenúltimo del 5, Mire, vamos a mostrar. Me sale otro, pero vamos a ver. Es el penúltimo. Es el penúltimo. Ahorita se lo muestro para que me ayude. Porque mire, me sale este, mire, 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 es el antepenúltimo, porque el otro es este Knowledge Check. Y me aparecen estos. ¿Qué es What's Mary Doing? ¿Qué es lo que está haciendo la Mary, verdad? <laughs> Yo creo que es del examen, sin más. Creo que es el que poco. sigue. Sí, vamos a ver, este que sigue. Sí, este era... No, este es otro. Ok, creo que es del examen. Es que el, la sección 5 se divide en dos, porque como en este caso eh, tenemos el examen al final, ¿verdad? Entonces... This one. Let me see... Es el examen, ¿verdad? Right? Sí. Yes. Thank you, Felipe. Thank you, thank you. Sí, es el examen. Ah, es cierto, es el segundo creo. Es, sí, es, es normal. Es ok, thank you guys. Sí, es letter B. Ahí está. Es. Aquí está, ok. Esto lo bueno La de... Perfecto. Lo bueno de este es que en este caso, ¿cómo se llama? Este es el examen y este tenemos el jueves. ¿Sí? específicamente solo para ver el examen, por lo mismo de que si ustedes no han llenado al 100% el examen, lo vamos a hacer juntos, así que es una buena opción. Ahora, este vamos a ver las instrucciones. Por ejemplo, what's your name? My name is Tim. Are you parents in Peru? No, they are not in Peru, they're in Canada. Okay. Entonces, number four. En este caso, ¿será que tiene correlación la pregunta con la siguiente? No, they're not from England. They're from Australia. They're from New York. I think she's 22. No, my first language is in Spanish. It's Portuguese. Ok. Vamos a ver. De casualidad, Jaime, usted era el que hizo la pregunta en la plataforma, ¿verdad? ¿Sí? Sí, teacher. Ok, perfecto. Entonces, así ya es, es, estamos solventando todas los, los, las preguntas, ¿verdad? Ahora, creo que en este caso, posiblemente sea un caso de. Eh, ¿Cómo se llama? De esto de. Ay, ay, ay. De. El signo de interrogación, de question mark. Porque, mire cómo lo estoy poniendo. Primero is, vamos a ponerlo con I mayúscula. Is your first language, Spanish. Y este Spanish, si lo ve aquí, tiene una S mayúscula. Tal vez por eso no se lo quiso agarrar. Ya sabemos, ¿verdad? Que la plataforma nos busca ahí el ladito. Vamos a ver qué tal. Y sí, lo agarró. Entonces en este caso, mírelo bien aquí, eh, es cuestión de mayúsculas. La primera donde dice is va con I mayúscula y luego cuando dice Spanish es con una S mayúscula. Y luego el question mark. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien, Jaime? Sí, teacher, solo voy a, voy a probar porque, eh, a ver cómo usted dice, ¿va? Cada, cada, cada letra, a lo mejor me equivoqué en alguna de ellas. Voy a probar ahorita y le, le notifico. Ok, la... perfecto. Don't worry, thank you. Sí, en ese caso, aquí búsquelo y, y pues me dice, es la, las mayúsculas serían la primera I y luego la parte de Spanish. Eso es todo y el question mark. Y ya las demás en lowercase. Ahora, por aquí yo veía a mi amigo Rigoberto. Rigoberto, you, do you have any question? Hola sí, teacher, tengo una pregunta. Es en el punto 5.13. El see. anterior. Que el visto. anterior. Ok. Ah, sí, es que en esa hemos tenido como problemitas. Don't worry. Here we go. Vamos a ver qué pasa por aquí. En el bloque 5, en la parte 14. Perfect. Eso. Gracias, gracias, gracias por letting me know. Gracias a los que me están ahí diciendo. Es que ha sido un largo fin de semana, ¿no, chicos? Y ya estamos en la recta final. This is the last week. La última semana. Ya luego pasarán a otro nivel. Imagínense. Me pregunta, teacher. Uh, sí, Jonathan. Este, Cuando se refiere a otro nivel, sería que ya no vamos a hacer el básico, no como ser intermedio. Me confundo. Mm, en este caso, creo que cuando pasan a otro nivel, pasan a beginner 2. O sea que ya son como principiante número 2. Van a escalando. Ah. Uh -huh. ah, ok, ok, teacher. Gracias. You're welcome. Sí, es que, es que es como, como ir de despacito, 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 pero para tener buenas bases, y ya cuando ustedes estén en avanzado, uy, nadie los va a callar. De casualidad, sí. Rigoberto. I have a question. Sí. Ok, Andrea, what's your question? Fíjese que no tiene nada que ver con la, la plataforma ni nada por el estilo, pero eh, así como usted está diciendo que vamos como a, por niveles, digamos, eh, ahorita estamos digamos en el 1 vamos por el 2 todos son corridos uh, sí a veces, bueno, la idea es que sean corridos. Por ejemplo, ahorita ustedes ya van a finalizar y hay momentos en los que ya algunos les han de estar escribiendo y les han de decir, eh, fíjense de que necesitamos sus datos para el siguiente nivel. Entonces ya ustedes proveen sus datos y continúan, ¿verdad? En otros casos, hay veces de que por problemas de documentación, no de ustedes, sino que estamos checando todos sus datos para tenerlo todo en orden, entonces se puede tardar unas cuantas semanas, pero no significa que ha sido cancelado, sino que se van a contactar con ustedes lo más pronto posible. Así que varía, pero en el mejor de los casos y en la mayoría de los casos, les estarían notificando justamente por esta última semana en cada nivel, para que ya pasen... Ajá, al... Es que yo vi en unos comentarios eh, eh, como hacen publicidad, ¿verdad? entonces ahí decía que era una farsa que tenía como tres meses esperando que siguieran con el curso y dije yo le voy a preguntar a la teacher tal vez a veces <laughs> pueden como tardarse o sea no han corrido aquí termina uno viene el otro y así sucesivamente exacto Andrea es que como le estaba comentando problemas en documentación tenemos que revisar todo hay un cierto momento en donde tenemos que tener todos los documentos de ustedes y pues recuerden no queremos empezar sin tenerlos a todos en perfecto estado. Entonces tenemos que estar ahí viendo todo y pues se lleva tiempito. Pero sí, al final la idea es siempre contactarlos para continuar con el nivel, porque por ejemplo, ustedes van a pasar a Beginner 2 y si hay un problema que los retrasa y los retrasa y los retrasa, entonces Beginner 2 no va a poder continuar, ¿verdad? Sino que está como en stand-by, está esperando pero la idea es que siempre continúen. Entonces, por eso es que se dan esas discrepancias, pero sucede muy poco. La idea es que ya por esta semana los estén contactando. Y si no sucede así, para eso está el grupo. Ustedes pueden preguntar, no solo estoy yo, hay más personas de inglés corporativo que están ahí para ayudarlos. Bueno, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Si tienen algún problema con la plataforma o algo, también ellos están para ayudar. Entonces, pueden también preguntar por ahí si está pasando algo con sus nombres o no les han llamado, y ahí pueden ver qué tal You're welcome, cualquier pregunta es bienvenida, gracias Andrea, y eso es bueno porque así como que solventamos dudas, sí Salvador What's your question? Uh, ya que no manejamos un workbook, eh, finalizada la plataforma 1 tendremos siempre acceso a ella, como para hacer un repaso o se cierra definitivamente. Esa es una muy buena pregunta, Salvador. Pues que yo tenga entendido, no. Pero se lo voy a averiguar. ¿Le parece? Se lo voy a averiguar okay. y así vamos a ir viendo. Porque me imagino de que ustedes luego se eh, matriculan al siguiente, al siguiente nivel y no sé si es que se pierde la conexión con este. Pero muy buena pregunta. Sería bueno porque así pueden seguir practicando. Gracias, Salvador. Ahora sí, continuamos. Rigoberto dice: aquí he estado esperando. No, Rigoberto, relax. <laughs> no, Rigoberto estaba tranquilo. Muy bien. Entonces, Rigoberto, ¿en qué parte en específico ha tenido problemas? ¿Es en todas o en solo algunas? Eh, no. Question number eight. Ah, oh, let's see the number eight. Okay, what's Mary doing? Ah, creo creo que sé lo que pasó. Creo que ella está como en una máquina, ¿verdad? Sí, es correcto. Ah. Entonces, no sé si está comprando o, o qué, pero no, no he podido resolver eso. Okay, perfecto. Thank you, Robert Rigoberto. Ok, entonces ¿no vamos, a, no vamos a leer, no vamos a escuchar, leer, leer el audio. No, no vamos a escuchar el audio. Y ahorita mismo les muestro. Ok, la situación es de que ella se escucha como que, no sé si ustedes vieron las máquinas, aquella viejita del pasado, mecanografía, en donde se ponían y escribían perfectamente, donde, cuando no habían computadoras. Pues algo así se escucha, pero, pero creo que en este caso, debido a los tiempos, ella está escribiendo en una máquina. Entonces nosotros, cuando ella está escribiendo en una máquina, obviamente vamos a decir en español, escribir. Inglés, es write, ¿no? Lógica. Pero en este caso no. Sí se entiende, pero hay un verbo específico para eso que es este amigo que tenemos aquí, que es Type. Type. Typing. Typing, muy bien. Aquí ya, ya se me adelantaron y me dijeron, sí, pero nosotros no podemos escribir type porque estamos en presente continuo. No podemos decir cheese type. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces le tenemos que poner cheese typing, ¿verdad? A ver, yo una vez más o menos ahí se los escribí. A ver, creo que aquí, ay, aquí ya me ganó Julia. Solo es, ¿Sí? no es typing. Sí. Sí, en este caso podemos escribir nada más typing por lo de la plataforma, ¿verdad? Entonces, hay typing con ING. Esto, esto es otra cosa que me estaban diciendo la vez anterior, ¿verdad? Cuando estamos utilizando el ING Form. Entonces, que tenemos por ejemplo type, y para escribir typing, no digo type y luego le escribo el ing. No, vengo yo y como ya son las 8 de la noche y no he cenado, entonces me como la E y le agrego ing, typing. ¿Ven la diferencia? Vamos a ver las reglas. Creo, Creo que si no es hoy, la vemos mañana por el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos. En este caso sería typing. Se los voy a escribir. Ay, ay, ay. Vamos a escribirlo por acá. A ver qué tal. A ver si me lo acepta. A ver, Lexi. Funcionó. Yo tengo problemas con el número 4 de esa misma teacher. Ok, thank you, Felipe. Lexi, what's going on? Ok. ¿Cuál es el sonido, Felipe? Ahorita. O si no lo escuchamos. No. About each set. Five. Five. Ok, ahorita oui. lo voy... A... Se los voy a poner por acá porque también veo que tenemos problema 3 y 4, me dicen por acá. Así que se los voy a poner por acá para que los escuchemos todos. Yo solo esas dos me falta para terminar todo. Answer okay, questions perfect. about each sound. Vamos a escuchar. One. La que dicen. Two. Three swimming eating four. That's right. Straight next Wednesday night. Okay, we got it. I think we got it. Can we say? Mm, más o menos, yo pensé Watching. a ver si... eso, 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 era como la tele, ¿verdad? Watching. Watching TV, ok, pero nos vamos a la 3, ¿verdad? Estamos en la 3. La 3 era un sonido así como Isidro lo dijo. Están iris, Iri. ¿verdad? Eso, muy bien. Están. Comiendo. Vamos a ver por acá. Así. Eating. Está comiendo. Entonces, y la cuatro, vamos a ponerle como. Watching. Eh, watching. Very good. Watching TV. ¿Por qué no? Vamos a ver si me la agarra. Si ¿Sí no, pues vamos a ver qué pasa. A ver qué tal. Yo creo que solo una me agarró. Ah, no, ahí está, ¿ve? ¿eh? Tenemos la third one is eating. Porque se escuchaban como los cubiertos, ¿verdad? Y luego la cuatro, watching TV. Estaba viendo televisión. Sé que esto es confusa porque no sabemos exactamente qué es lo que pide de nosotros, ¿verdad? Así como en el caso de la máquina de escribir o la computadora, yo pon pondría writing porque es escribir, ¿no? pero tiene su verbo propio, que sería ahí como teclear. Podríamos decirlo así en español, teclear. Algo así, typing. Ok, guys. A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta con respecto a estos ejercicios? ¿Cre sí, creo que de casualidad tenía por acá, no sé si está Néstor. ¿Sigue teniendo preguntas? Porque creo que usted había escrito en el, en el grupo, ¿verdad? No, no, no. No, no, no question. Oh, ok, thank you. Ah, es que, oh, creo que en el grupo. Es que en el grupo me parecía como neto. Entonces creo que ahí me confundí. Oh, I'm sorry, Nestor. Ok, ok. Sí, confusiones. Entonces, ¿alguna otra pregunta sobre esto? ¿O oh, todo bien. debería de tomarlo como que está bien I don't have question. I finish. Oh. ok perfect eso felipe you're done ya yeah. yes. free completely oh mire nada más eso 100% congratulations Thanks. me imagino que en muy poco tiempo ya le va a llegar su certificado y usted va a decir Ay, yo estoy tranquilo que yo ya no soy beginner no Woohoo, uh -huh, muy bien. Ok, guys. Con esa buena noticia, me encanta recibir la clase con buenas noticias. Why not? ¿A ustedes no? A mí sí. Bueno, yo creo que ustedes también. Pues el día de hoy comenzamos con la clase number 13. Ay, ay, ay. 13. Entonces, con what time is it? Ustedes, como ya algunos ya, ya estuvieron ahí por la parte 5, la sección 5, ¿verdad? Ya sabemos cómo decirla ahora. Hoy vamos a practicar y vamos a reforzar conocimiento. But before that, pero antes que eso, vamos a hacer un pequeño review sobre lo que estábamos viendo el día viernes, viernes, jueves, que yo les dije que, le, que, que lo íbamos a ver el viernes, pero... Ay ay ay, yo me equivoqué. <laughs> Gracias por siempre decirme, chicos. Pues en este caso les traigo otros ejemplos para que podamos ver la diferencia between possessive adjectives and possessive pronouns. Por ejemplo, en todos estos ejemplos, el primero es a possessive adjective. ¿Sí? Por ejemplo, vemos por acá my house. My house ¿Dónde está mi adjetivo posesivo? Está al principio. Para que recordemos esa regla y aquí lo vamos a ver más clarito. Si vemos todas estas eh, sentencias, vemos que tenemos my, your, his, her, it, our, their. ¿Ven? Ahí lo tenemos. But what about the possessive pronouns? Como lo estuvimos viendo en los possessive pronouns, siempre van a ir casi al final, ¿verdad? At the end of the sentence. Como por ejemplo, The house is mine. La casa es mía. The house is mine. ¿Ven la diferencia? Primero tenemos My house. The house is mine. Ahí lo tenemos. La diferencia. Primero tenemos aquí. At the beginning, hasta se les voy a poner por acá en negrita, just in case, por si no lo alcanzan a ver. Y al final, the house is mine. La casa es mía. Can you see the difference? Ahora, let's see, let's see. El día de hoy yo tengo ganas de saludar a Senia. Senia, are you there? Ay, 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 se me durmió, Senia. No. No, es que ando mal de la gripe. Ay, 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 Senia. Oh, I'm so sorry. Esperamos que se mejore pronto. Y se me trabó el mouse ahorita. Oh, es que oh. estoy con incapacidad. Ahorita se la voy a enseñar si acaba de venir el seguro. Espérenme. Oh, no se preocupe, Senia. <laughs> en serio, apreciamos que esté acá. <laughs> Sí, piense que por eso casi no le estaba hablando a las últimas clases porque me dieron incapacidad la semana pasada. Y sí, esta... se le escucha. Do you have sore throat? Como como dolor de garganta. Oh no. Sí, sí. se Después, le nota. Yo creo que es el cambio de clima. Sí, sí, porque si ya nos dimos cuenta, el clima cambió. Cambió completamente, ahorita tenemos unos vientos, está como lluvioso, aquí en Usulután todo el día ha estado nublado, Usulután, así que sí, en estas partes aquí de oriente ha estado nublado, ya es de admirarse, hasta para mí. <laughs> ok, Zenia, entonces no, por hoy no, ahí en casita usted repite tranquila porque no la quiero que se esfuerce. Gracias, Lili. Uh, don't worry about that Yo ya yo he estado así enferma Y es un dolor tremendo Así que no, usted tranquilita Pero sí quiero que practique Solo no quiero que se esfuerce mucho Ok, en ese caso, Lexi who's, who's gonna be the next one? Oh, Emily Ok, hoy sí Emily, are you there? Yes, I'm here Excellent Ok, muy bien Lexi ¿Puede ayudarme con estas dos sentences, please? Leerlas. Sí. Yes. Ok. Your black car. The black car is yours. Very good. Ahora, antes de que se me vaya, Emily, no. Ok. En la primera, your black car. ¿A dónde está el possessive adjective? Your al principio Very good. Al principio, your. Y what about the last one? Where is the possessive pronoun? Al final que sería yours. Very good. Thank you, Emily. See sí, at the end okay. of the sentence. Ahí al final, listo. Entonces, otra cosa donde lo identificamos es con el objeto, ¿verdad? Recordemos que siempre o estamos describiendo un objeto, en este caso en possessive adjective, está describiendo un objeto. Que, ¿Qué sería? El carro, ¿verdad? Adjective es descripción. Si ustedes quieren decir, ay, ¿cómo, ¿cómo puedo decir el concepto de adjetivos? Acuérdense siempre de descripción. Ayudan a describir. Entonces, ¿qué describen? Al carro, ¿verdad? Entonces, entonces, como recordamos la ley de los adjetivos que van antes que el noun, está antes aquí, ¿ven? Adjective está antes que el noun, que sería car. ¿Y cuál sería el possessive pronoun? Este yours, y ven car, quedó atrás. Entonces siempre nos podemos ir identificando por el objeto. Y también por la posición en donde está el possessive adjective o el possessive pronoun. Ahora, antes de continuar, porque como esta era una short review, Lexi, eh, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta al respecto o todo va bien? Dijeron, no, lo estuve repasando, clear as chocolate. O oh, clear as... No sé, beans soup, claro como sopa de frijoles, también. La que dice is big door, the house big door. Ahí sí hay un cambio en, la, en, la, en, en los pronombres. Ahí sí me, sí me gustaría que me explicara por qué el cambio. Muy bien, Felipe, excelente, excelente pregunta, very good, ok, si tratamos de hacer el cambio, la translation to Spanish, podríamos decir su gran puerta, ¿verdad? Su gran puerta, y luego la cambiamos y dice la, la gran puerta, bueno, este sería the house big door, que en este caso sería como la gran puerta de la casa, pero sí, si nos damos cuenta, no tenemos el pronombre it aquí, ¿verdad? ¿Cómo podría ser? The house, no, the big door is it. No quedaría muy bien, porque nosotros incluso en español casi no lo utilizamos en ese sentido. Por ejemplo, diríamos, eh, la puerta es de eso, señalando a la casa. Entonces es como que se da esa discrepancia en lugar de decir, no, pues la puerta es de la casa. Entonces evadimos el it. Entonces, otra cosa que debemos identificar acá es que en español nosotros tenemos el mentado y el bien conocido tácito. ¿Qué es el tácito? Me van a decir, se los voy a escribir por acá. El tácito. El sujeto tácito es lo que nosotros siempre estamos utilizando cuando hablamos. Por ejemplo, en lugar de yo decir, no creo que estuvo bien, bien estructurado, pero bueno, en lugar de decir yo soy maestra, yo puedo decir soy maestra. Entonces, ¿cuál es el sujeto tácito? El que se escondió, el que puede esconderse y la oración sigue teniendo un buen significado. En español, estamos hablando en español. Esto casi no se puede hacer en inglés. Entonces, el sujeto tácito, que por aquí se los estoy poniendo, que se me había olvidado porque me emociono, tácito, así. El sujeto tácito es todo ese sujeto en donde nosotros lo podemos evadir y la oración sigue teniendo sentido. En español lo tenemos. Entonces, ahí lo pueden copiar, pueden investigar un poquito más de eso, pero en inglés siempre utilizamos I am a teacher, ¿verdad? I am a student. You are a student. Tenemos algunas como excepciones, pero casi no se evade eso. El sujeto, no hay un sujeto tácito en español, sí. Entonces, en este caso, para esta parte de acá, creo que sí viene saliendo más un sujeto tácito, porque no podríamos estructurar algo tan como así, en possessive pronoun. Y creo que si lo buscamos en algunos lugares, possessive pronoun, casi no lo vamos a encontrar. Creo que incluso he visto, les voy a mostrar, como con este lo voy a hacer, he visto en algunas gráficas, ay no, no era este, este aquí, he visto en algunas gráficas que acá este no va, este como que lo borran en algunas páginas, pero esto es como para más motivos de aprendizajes, diría yo, es bueno saber que está aquí y reconocerlo. Pero sí, se puede usar en algunos casos, no se utiliza en otros, pero más que todo en este caso de The House, Big Door, no quedaría bien utilizar el it's at the end, porque creo que ahí estuviéramos oh, dejando una, una oración con un sentido diferente al que nosotros queremos decir y además que la idea es como sonar como lo utilizarían los nativos, ¿verdad? Entonces, ahí está, un poco confuso. Lo sé, I know it, pero... Sería, teacher, excuse me, sería como la casa de la puerta grande, como que tú la describas aquí en El Salvador. Sí. ¿Cuál? La casa de la puerta grande. Sí. The house, big door. Sí. Sí. La casa de la puerta grande. Hola, ajá. Sí, quedaría bien. La casa de la puerta grande. Pero no tiene el it, ¿verdad? Entonces en muchos ejemplos yo lo estuve buscando y no no aparece. Aparece de esta manera que siempre va a haber una discrepancia entre estos dos. Así que siempre tenemos que tener ahí como el ojo abierto. <laughs> Pero me alegra porque sí estuvimos hablando, que estuvimos hablando del sujeto tácito, estuvimos hablando de esto. ¿Tenemos alguna otra pregunta, chicos? Al respecto o pasamos a decirnos la hora. Ah, yo creo que sí quieren hablar sobre el time, ¿verdad? Aquí llegamos. Chan, 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 chan. Ahora sí, cuando yo les diga what time is it, ustedes sí me van a responder. Bueno, no, no se los había preguntado. <laughs> Muy bien. Pues el día de hoy ustedes ya vieron, ya vieron ahí en la plataforma que vamos a estar hablando del tiempo. What about the time? Y ahora. Esto sí, me gustaría que si le podemos tomar. De hecho, yo no sé por qué yo no les he estado subiendo las, las slides. Yo les puedo subir el material si ustedes me lo piden, chicos. Pero no sé por qué yo no se los había subido. Si quieren, yo les puedo estar subiendo las slides ahí al grupo de WhatsApp. ¿Les gustaría eso? Yes, teacher. Ok, perfect. Yes. Yes, Excelente. Entonces, entre hoy y mañana, en la mañana, les estaría subiendo esta. Y voy a ver si les subo las demás, así en orden, para que ustedes las, las puedan tener. Ahora, ¿sí? Entonces, ¿por ahí están diciéndome algo? ¿No? Eh, una pregunta, DJ. Ah, ok, Jonathan, what's es tu pregunta? Respecto a la clase, no, este es, este, usted va a ser nuestra, siempre va a ser nuestra. Teacher, en el siguiente módulo. Oh, Jonathan, I don't know. I really don't know. Ah, qué mal, teacher. Oh, gracias. Pues la idea, si me dejan con ustedes, yo feliz de la vida. Pero también es bueno para ustedes cambiar de profesor porque, como ustedes saben, nosotros no somos hablantes nativos, ¿verdad? Somos hablantes no nativos y tenemos un acento un poquito peculiar. Entonces, les va a servir bastante para su listening, escuchar a diferentes profesores con diferentes acentos. Hay unos que se centran en el acento británico, otros que dicen, no, yo mejor me quedo con el acento americano porque estamos cerca, ¿verdad? Entonces, entonces, ustedes van a ir escuchando diferentes acentos para que ese oído esté más entrenado. Si me escuchan a mí todo, en todo el tiempo que ustedes estén, a mí me encantaría, guys. Pero la situación es de que también por su bien, solo escucharme a mí, ya después ustedes van a ver la tele y van a ver cómo hablan y que hablan súper rápido y van a decir no. Este no es el inglés que me enseñaron. <laughs> ah, qué mal dicho, se lo va a extrañar. Sí, yo también les voy a extrañar un montón, de verdad, que me he divertido bastante con ustedes. Vengo acá con total confianza a chismosear, a hablar de todo, así que es buenísimo. Pero ustedes no piensen que vamos a dejar de ser amigos. We're still being friends. Nosotros seguimos siendo amigos, guys. Así que ahí cualquier cosa, pues ahí, ahí ya saben que estoy a la orden. Pero me alegra que hayan hecho esa pregunta. You're welcome. Glenda, do you have another question? Teacher, y cuando tengamos... Cuando tengamos alguna duda, le, nos podemos apoyar con usted también, aunque usted no sea nuestra teacher en el otro módulo. Of course, sí, claro que sí. Aunque eso sí les voy a dar un detallito, cuando ustedes tengan problemas con ejercicios específicos de la plataforma, pues es un poquito mejor que se acerquen a su profesor en curso, porque yo no tengo acceso a todos los cursos de la plataforma. Por ejemplo, ahorita estoy con ustedes, ahorita tengo acceso a esa parte de la plataforma y puedo ver las mañas y qué es lo que tiene ahí ahí, pero cualquier cosita si yo les puedo ayudar, ahí ya en, en cuestiones del idioma, con mucho gusto, ¿sí? Pero ya en plataforma y con sus bañas, ahí sí me va a costar, <laughs> porque no tengo okay. la okay, Glenn. ok, gracias. You're welcome, sí, ya saben, para eso estamos. Ok, entonces ahora sí, entramos en materia, ¿verdad? A lo bueno. What time is it? ¿Cuál es el tiempo? Si lo traducimos, queda así. ¿Cuál es el tiempo? Pero en realidad te estamos preguntando, ¿qué hora es? Entonces, cuando nosotros queremos, queremos responder about the time, tenemos que darnos cuenta en este reloj, en esto que dice por acá. Creo que de todos estos, y si les soy sincera, cuando yo estaba aprendiendo, creo que el que más era reconocible para mí y no sé si les pasa a ustedes, es el o'clock. ¿Verdad? Que en español es en punto. Entonces, por ejemplo, what time is it y es son las 12 del mediodía, entonces yo puedo decir, oh, it's, siempre vamos a responder con el it's. It's 12 o'clock. Son las 12 en punto. Cualquier hora, por ejemplo, ah, oh, what time is it y son qué las nueve de la noche. Entonces podemos decir, it's, it's nine o'clock. ¿Sí? Nine o'clock. Son las nueve en punto. Ahora, para decir la esta. De... Mm, muy bien. Sí, en este caso serían 22 9. ¿Verdad? Muy bien, Felipe, este Felipe anda volando. <laughs> Very good. Sí, en este caso y algo que yo les voy a comentar, cuando yo le preguntaba a la hora a mi abuelito, él siempre lo decía de esta manera, es como faltan tanto para las 12. Faltan tanto para las 10, 17 minutos para las 11. No, ¿No les pasó a ustedes? Yo, yo lo escuché bastante por él. Entonces, es exactamente esto, esto. Aunque no se utiliza mucho, no se utiliza mucho, la verdad, pero, pero sí es bueno como considerarlo y tenerlo en cuenta porque así como nosotros lo entendemos en español, ellos también lo entienden en inglés. Así que, ahora, para ver, aquí tenemos unos ejemplos, ya que Felipe... Ahí no se spoiló, no, está bien, está bien, excelente. Aquí tenemos unos ejemplos para nosotros poder decir la hora, ¿verdad? Por ejemplo, 8:42. 8:42. Ah, ahorita sí, son las 8:42. En este caso, muy bien, muy bien, porque también aquí tenemos este, ¿verdad? It's 11:10. Es como cuando nosotros en lugar solamente estamos diciendo los números, ¿verdad? It's tan tan, así como lo acaba de decir Isidro. It's 8:42. Rápido. Y ya estuvo. Pero vamos a tratar de acostumbrarnos a este relojito. Ahorita. De las dos maneras, está excelente, pero nos vamos a acostumbrar a este relojito. Entonces, por ejemplo, podemos decir esta otra. It's tan. Past eleven. Ten past eleven. En este caso sería ten past eleven, significa que son. Les voy a mostrar aquí. Ay, 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 ay. ¿Qué se me hizo? Aquí, aquí. Por ejemplo, yo manejo esta manecilla por acá. Ah, no. No, 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 no. Ay, ay, ay. Ten past eleven. Aquí lo tenemos. Ya me estoy durmiendo, guys. ¿Qué son esas cosas? Ahí está, 10 past 11. La chiquitita iría aquí, ¿verdad? Esa es la otra manera en la que podemos decir la hora, 10 past 11. Entonces, ¿por qué ya pasaron 10 minutos de las 11? Después de las 11. Sí, entonces podemos decir, no, pues ya pasaron 10 minutos. O como dicen otros, son las 11 pasadas, ¿no? <laughs> También se utiliza. Así que sí. Entonces tenemos dos maneras aquí, two ways here. It's 11:10, así como lo dijo Isidro, y también it's 10 past 11. Son 10 que ya se pasaron de las 11, 10 pasadas las 11. Algo así creo que sería la traducción. Lexi the next one. Para la next one, sí si quiero un volunteer, tenemos un volunteer here. Lexi. Julia, Julia, are you there? Yes, teacher. Excellent. Very good. Entonces, en este caso, me podría ayudar con estas dos que tenemos aquí, two different ways. Okay. Es en la 1 y Ajá. Let's say it in English. Ah, it's 1.20. It's 20 past 1. Very good. Muy bien. It's one twenty. Muy bien. Que ya haríamos como el, el cosito aquí. Ay, voy a hacer un montón de, de líneas. No, we don't want that. Aquí. It's one twenty, ¿verdad? Que sería este de acá. Ah, este está bien. It's one twenty. Y también it's 20 past one. Aquí lo tenemos, miren. 20 past. Esto sí lo tenemos que estar viendo súper, súper bastante para que no se nos vaya a ir olvidando. Lo tenemos que estar, ¿qué? Eh, practicando siempre. Cada vez que nos digan la hora, nosotros digámosla en inglés, guys. Aunque no se nos queden viendo raro. No. Ustedes están aprendiendo. <laughs> Lexi, en este momento quiero escuchar, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah... Um... Mm -hmm. ¿A quién tengo por acá? Adonías Adonías, ¿estás ahí? Sí, sí, Ok, por favor, ayúdame Es 7.40 ¿Qué tal el próximo? Sí es eight No, no entiendo, good. no veo bien ahí. que oh. No, sí, oh, sí. no, lo siento, lo siento. Ahí está. Pero lo dijo bien, excelente. Pero sí, creo que adiviné. Sí, 22.8. Sí, en este caso tenemos las dos maneras, ¿verdad? La manera en la que lo podemos decir rapidito, ¿verdad? En la que se va a utilizar bastante. seven 740. Eso si se los preguntan y ustedes dicen es que yo no me acuerdo del reloj. Se me olvidó. Pues decimos esta. Pero si nosotros nos quedamos, queremos escuchar más fancy, así hasta con el meñique levantado, pues decimos la otra. It's 22 o 22 Ahí lo tenemos. Entonces, ¿ven la diferencia aquí? Primero dice it's 7.40, o sea, son las 7.40. Pero luego dice, faltan 20 para las 8. Porque si son las 7 y 40, entonces faltan 20 para las 8. Y ahí tenemos la diferencia. Increíble, ¿no? Porque aquí ya se menciona otra hora. Como dice sí. 8, yo pensaría que son las 8, pero no, siguen siendo las 7. Así que tenemos. Estamos viendo las dos. Estamos viendo las dos formas correctas de decir la misma hora, ¿verdad? Sí, exactamente. Así como usted nos dio el primer ejemplo, ¿se acuerda? Esa está completamente válida, se utiliza bastante, que son estas, la primerita, ¿verdad? Como tenemos esta de acá, tenemos esta otra, se utiliza bastante, es la que más se utiliza, pero también es bueno como conocer las partes del reloj, ¿verdad? Por dónde va a irla practicando. Entonces nos vamos a centrar más que todo en la otra, en la segunda. Porque si vamos de lo difícil a lo, a lo más fácil, pues vamos a ser unos dioses del inglés. <laughs> Así que esa es la idea, ir practicando todavía lo que no manejamos muy bien. Ahora, vamos a ver, Lexi, quiero escuchar a uno más antes de que nos vayamos a la práctica, porque tenemos práctica. Lexi, Néstor, ahora sí, Néstor, hoy sí va usted, ¿está por ahí? Yes, I am here. Excellent. Ok, Néstor, ¿me puede ayudar con estas dos sentences? Ok. It's 8.50. It's 10 to 9. Very good. Thank you, Néstor. Ahí lo tenemos. Okay. It's 8.50. O sea, son las 8 y 15, ¿verdad? Si lo escuchamos de esta manera. It's 8.50 oh no, no son, ay guys ay, 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 ay 50 y todavía dije 50 no dije 15 what's going on with me today It's, It's... that was like, la, como la clase que vimos anteriormente cuando tú decías que tenías 15 y tal vez eran 50 sí, me pasó that happens to me, y, y sabe que me ayudó, me ayudó la la segunda me ayudó la segunda porque yo dije, ¿cómo va a ser it's 10 tonight? Si si dice it's 8:15, según mi cabeza, pero todavía solo lo pronuncié 50. Como lo de las edades, ¿no? Como no lo creímos. de las edades. Ya ven qué pasa, ya ven qué pasa. No, es que yo estaba viendo si estaban dormidos. Es broma, es broma, es broma. Pero sí, entonces ahí lo tenemos, it's eight. 50, no les voy a pasar, no le, no sean como Lili, no que no les pase. It's 8:50. Que me pase a mí, pero no a ustedes, guys. <laughs> Son las 8:50. Miren, miren la hora ahorita. Que yo sé The time now? Exactly. <laughs> ya, ven no puede ser. No puede ser. It's 8:50, exactly. Qué coincidencia. Mera coincidencia. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. What about the next way? Oh, it's 10 to 9. Ahorita it's 10 to 9. Just now. <laughs> Faltan 10 para las 9, ¿verdad? Ahí, ahí lo tenemos. Ay, miren qué casualidad. Es que yo estaba esperando todo este rato para llegar justamente a este minuto. Ahora. Necesito un brave one, necesito un valiente, así es y un valiente que me diga este en las dos maneras. ¿Cómo diríamos nueve y cuarenta en inglés? What time is it? Y pensemos que son las 9 y 40. Me lo pueden decir por aquí, me lo pueden decir por el chat. It's nine It is 9:40. Very good, very good. What about the other way? ¿Cómo lo haríamos en la otra manera? Pensemos un ratito. Let's take a minute. It's 20 to 10. It's very, 20 very, to 10. Very good. Ay, you got it. Muy bien. Por aquí ya también me lo escribieron. Thank you, Jaime. Excelente. Sí, ahí lo tenemos. Okay. You're ready. Ya estamos listos, completamente listos. Comenzamos. Ahorita lo que vamos a hacer es escribir esto, la hora, ¿verdad? Pensemos que son las 2 y 10. ¿Cómo lo escribimos? Escribámoslo en el chat. Vamos a tratar de hacer un poquito de spelling, de escribir. Les dejo aquí el ejemplo mejor. ¿Would be better? Se los voy a poner por acá. 2 y 10. ¿Cómo hacemos esto en inglés? ¿Qué hora es? 2 y 10. Todos a escribir. A ver, ya está el primer mensaje. ¡Qué emoción! Lexi es 10 past 2. Sí, son 10 pasadas las dos, muy bien, muy bien. It's two ten, otra manera. It's two ten. Eso, it's ten past two. Very good, Julia. It's two ten. Eso, eso, eso. Vamos viendo también cómo lo van escribiendo ahí, teacher. Me dicen, ¿qué pasó? It's ten past two. Eso, muy bien. Eso, eso, muy bien, muy bien. Good spelling, guys. Están haciendo muy bien. Ay, ah, ¿a quién me lo escribieron de las dos maneras? It's to ten. Let's see. It's to ten, correct? Sí, Jaime, sí. Esa también es correcta y de hecho se utiliza un poquito más. Pero nos estamos concentrando en la otra. ¿Por qué? Porque en la otra casi no se utiliza. Así que por eso estamos en esta. Así que sí. Let's see, let's see. What else? Pero thank you for the question. It's 2.10. It's 4.23. Hmm. Oh, ya entendí, ya entendí. Very good. It's 2.10. It's 10 past 2. Ahora sí, me gustó este que me decía it's 4.23. Está correcta. Very good. Está correcta porque sí se puede utilizar. It's 40. O sea, faltan 40 minutos para las 3 Está correctísima. Pero para hacerlo más fácil, por eso tenemos esta división. Si se fijan, vamos a tratar de dividir esto en qué? En cuatro. No. En solamente dos partes. Tenemos dividido el reloj en dos partes. Si se fijan, arriba dice o'clock y abajo dice half past. O sea, media, ¿verdad? Half. Half es la mitad. Entonces, si nos damos cuenta acá, en esta mitad de acá, viene siendo utilizada la palabra past. Past, 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 past. past. En todas estas. Y en esta otra mitad, in this another half, tenemos to, 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 to. ¿Por qué tenemos esto así? Para no confundirnos. Son las palabras claves. Tenemos past a este lado y to en el otro lado. Así de esa manera, por ejemplo, si decimos, ah, faltan 40, en lugar de decir faltan 40 porque nos quedaríamos haciendo matemáticas en todo el rato, Podemos utilizar past. Y ya sería un poquito más como easy to manejar. <laughs> y aquí tenemos ya la parte del to. Que pues ya sería como que ya casi llegando a la siguiente hora. Así que está correcto, está súper bien. Pero si nos apegamos a esto, va a ser muchísimo más fácil que nos lo aprendamos. It's to ten Very mm. good, guys. O, o sea, lo estamos haciendo... Muy bien Ok, estas ¿Qué? ¿Se las dejo de tarea? Sí, ¿no? Están fáciles It's, They are easy No, pero creo que las vamos a seguir Las vamos a seguir viendo mañana Este va a ser el review De mañana porque ya, si se dieron cuenta, nos queda muy poquito tiempo. El tiempo se va corriendo. It's quarter past three. Oh, oh, Juan Francisco is flying too. Aquí está, tres y quince. ¿Es, es por eso, por eso es que está esta de tres y quince. Quarter, quarter past. Algo que me gusta bastante es que yo no sé si ustedes han escuchado, eh, yo creo que ya todos lo hemos escuchado, la historia de la Cora, de los 25 centavos, ¿verdad? Entonces, la historia de la Cora, bueno, es como nosotros tomamos la, la palabra de acá. Esta es, la, esta, es, esta es la real, quarter. Porque si ustedes ven una Cora o 25 centavos, en inglés es quarter. Entonces, de seguro nosotros escuchamos decirle a alguien más, quarter, a la Cora, y nosotros lo adoptamos y le decimos Cora. Imagínense. La manera en la que nosotros cambiamos o prestamos palabras. Es asombroso, ¿no? Teacher, ahí vendría siendo como un cuarto. Sí, sí. ¿Sí? Un cuarto para... O un cuarto pasada a las Exactly, sí, un cuarto. Entonces, por eso la moneda de 25 centavos en Estados Unidos, bueno, en inglés su nombre sería quarter. Pueden decirle 25 cuarto. cents. Exacto. Ustedes pueden decirle 25 cents, pero se le escucha bastante quarter. Entonces, por eso es que nosotros cambiamos eso y nosotros le llamamos cora. Así que imagínense, tienen una historia interesante. Ahora sí, Juan Francisco se me adelantó. Se me adelantó en la tarea, pero muy bien, muy bien. Ahora sí, yo les voy a ir preguntando a cada uno de ustedes. Así que antes de esto, o como de preguntarles, les voy a dar un minuto para que piensen en las respuestas de esto. Solo de miradita. Solo de miradita, mírenlo bien. Mírenlos bien, qué tal, qué hora sería, porque les voy a preguntar. Miremos bien, pensemos, cuál sería. Ahí tenemos las palabras clave. Y ahora sí, ahí voy, voy a preguntarles. Cha, 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 cha. Por ejemplo, yo no he escuchado todavía a Melvin. Melvin, ¿estás ahí? Sí, sí, señor. Excelente, ok. ¿Me puede decir qué sería la hora en este caso? Yes, it's 8 o'clock. Very good, Melvin. It's eight o'clock. O sea, la clase ya está empezando. Very good, Melvin. Lexi, quiero escuchar ahorita a Carla Lisette. What time is it, Carla? Yes, teacher. Muy bien. ¿Cuál sería? ¿Qué sería la hora en este caso? It's nine o'clock. Oh, miremos, miremos, es este de acá. Este. Ah, ok. Sí, es que yo creo que se me fue para otra parte. No, no, no. Aquí en este. It's 12 o'clock. Very good, muy buen trabajo, Carla. Excelente. Yo sabía, ya sabía que lo íbamos a hacer súper bien. Este está chiquito. Se los voy a poner más grande. Tal vez de esa manera lo podemos ver mejor. ¡Luce mucho mejor. for the next. A ver, a ver, ¿quién será? ¿Quién será? It's A. o'clock. Ay, ay, ay. Sí, very good. Sí, muy bien. Estas están fáciles, ¿verdad? Por eso es que les dije que los iba a agarrar a quemar ropa. A ver, a ver. Esta, esta siguiente me la va a decir. A ver, Jaime, Jaime, can you help me? Yes, teacher. A ver. It's two o'clock. Oh, yes, very good. Estas están bien fáciles. Ay, 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 les puse las fáciles. Les tengo que poner las difíciles, no es broma. Es broma. Esta es la primera vez, así que es normal. Lexi, quiero escuchar ahorita a Andrea. Andrea, are you there? Andrea. Ay, 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 se me durmió Andrea. No. A... Oh, teacher, estaba pensando cómo decirlo. Oh, don't worry, Andrea. estamos. Es que yo creo y, y le puse una difícil, no se preocupe. Sí, eso veo. No, en este caso sería, puede decírmela de la forma normal, ¿verdad? Pero Andrea quiere retos. Por ejemplo, usted me podría decir, is 10. Theory, ¿Verdad? Ajá, Ajá, sí, eso pensaba decirle. <laughs> eso, pero no, Andrea dijo, yo no me voy a quedar con eso. Eso es muy, muy, muy fácil. Yo quiero retos, dijo. Yo sé, yo le leí la, la mente. Ahora half past. Eso, es que esto es nuevo. Half past. half past. Entonces nosotros podemos decir, it's ten half past y eso sería todo pero es de recordar esta cosita verdad half past o sea que es de media sí. hora la media hora sí entonces podemos decir 10:30 o it's ten half no cómo sería sí half. It's ten half past ahí yes. está no hay más para dónde pero sí <laughs> estará nueva no se preocupe Andrea que estará nueva oh, la agarré a quemar ropa Easy. <laughs> es que les está dando muchas easy, yo dije no, aquí ya viene lo difícil Ahora sí Let's move on to the next one y ahorita sí vamos a decirle a Rigoberto Rigoberto, help por favor, nos ayuda Yes Is it 6.30? It's 6.30 Very, muy bien. Ahora, lo acabamos de decir, ¿cómo diríamos en la otra manera, in the other way? It's six, half past. Very good, Rigoberto, ahí lo tenemos. Thank you. Ya ven, es que ustedes me tienen que enseñar a mí. Ya sé, si yo me siento mal, yo le voy a decir, no, los alumnos ahí me ayudan, ellos dan la clase. Lexi, ahora quiero escuchar antes de irnos, porque ya vieron la hora, se nos fue volando el tiempo, as always. Vamos a ver, the last one será para Adonías. Adonías tenía su micrófono encendido porque ya sentía que era, era su turno. A ver, Adonías, me ayuda, can you help me? It is one. Hold fast Very good. Ahí lo tenemos. Thank you guys. Lo estuvimos haciendo excelente. El día de mañana vamos a seguir viendo esto y les voy a dar una probadita de mañana que vamos a seguir viendo. ¡Ay, estas flechas! Los estados del clima, ¿verdad? Nosotros no solamente tenemos las cuatro estaciones que ya vimos, tenemos un montón de estados del clima, ¿verdad? Que, que tenemos que está lloviendo, que no está lloviendo, que it's windy, o sea que se nos vienen esos ventarrones pues lo vamos a estar viendo el día de mañana y un poquito de más preposiciones del tiempo, que eso nos va a ayudar un montón. Pero ahora, guys, antes de irnos, porque ya vieron la hora, yo no los quiero dejar, pero ya es la hora. ¿Será que tenemos alguna pregunta? Do you have any questions so far? Antes de que nos vayamos. Oh, everything is clear. As sí. chocolate. Una pregunta, perdóneme, teacher. La, ¿Este curso termina con el módulo 5? Yes, sí. Ok, Le pregunto porque yo voy atrasadísimo, ¿no? Es por el tipo de trabajo que tengo, apenas voy en el módulo que 4.12 y por ahí pues me he quedado, eh, no trabado, sino prácticamente atrasado. Entonces, eh, yo sé, escucho mucho compañerito por ahí, compañerita que van, pero rápidos y furiosos, van con todos los poderes y eso es muy bueno, ¿no? Se llama un entusiasmo por aprender y eso es buenísimo. Entonces, eh, ¿cuándo tenemos para terminar ese, ese, este módulo? Parece y que sí, nos mandaron un correo, ¿verdad? Sí, ha dicho una excelente pregunta, muy bien, porque yo creo que así como usted tiene esa pregunta, muchos de sus compañeros pueden tener la misma. La idea la idea es que terminemos todo, 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 todo a más tardar el viernes 22. A más Ajá. tardar. Entonces tenemos esta semana, vamos ahí, miren si tenemos que, 15 minutos de break. Entonces podemos tratar de entrar un ratito. Si no se pueden, no se preocupen. Un ratito en la tarde, en la casa. Yo sé que tenemos rutinas muy grandes, así que la idea es solo terminarlo hasta el viernes 22. No se preocupen. Por el examen, si ustedes llegan a la etapa del examen y no lo han terminado y me llegan el jueves y me dicen, teacher, yo no he terminado el examen. No se preocupen porque el jueves, ya les estoy adelantando, el jueves vamos a ver el examen. O sea, no va a haber clase casi, es examen. O sea, vamos a ir viendo el examen juntos porque sé que hay preguntas y la idea es que lo completen. Así que si pueden avanzar, o sea, la, la, hasta la sección 5 y el examen avanzarle un poco, como lo que ustedes entienden y hasta donde se queden, bien. Y ya el jueves vamos a ver preguntas, vamos a ver el examen, todo va a ser del examen. Vamos a ver el examen hasta en la sopa, porque la idea es ayudarles también a que ustedes puedan terminar ahí la plataforma para que tengan ese certificado, chicos. Así que sí, cualquier cosa, cualquier cosa de la plataforma, Melvin, tú tienes otra pregunta. Hola, la, sí, Fíjense que yo mi pregunta es eh, bueno, cuatro, cuatro de las lecciones las terminé al 100%, pero hay una que yo la terminé en el 92%. En mi, bueno, ahorita con el progreso que llevo es un 60%. Ese es el que tiene que llevar el total al, al 80% como mínimo. Junto con el examen es que va a avanzar los lo demás. No sé, ahí, ahí es donde me he quedado en stand-by. ¿eh? Ok, esa es su pregunta. Perfecto, Melvin. ¿Le parece si me manda como un screenshot? de su proceso porque posiblemente sea su total y no sea como todo, todo, porque le hace sí, falta... Efectivo, Ajá. Efectivamente, el total es el que a mí me aparece a un 60. Ah, entonces no se preocupe, solo trate de seguir trabajando en las secciones y ahí ya le va a ir sumando el total. Cuando ya tenga todas las secciones terminadas y todo el examen terminado, ahí le va a decir, usted, Melvin, ya pasó el 80%. Así okay. que... Sí. Sí. Teacher, mi pregunta contrastaba bastante con la que le hizo recién Melvin, porque básicamente en lo demás voy al top, que es el 100, sí. pero como me he quedado en el ejercicio 4.12, el total que me envía es del 54%, porque no he tenido más avance. O sea, no es que yo esté por debajo de eso, sino que es porque como todavía me falta, ¿verdad? Exacto, miren, aquí les voy okay. a enseñar mi progreso. Yo como mal estudiante, pues ni modo, ¿verdad? <laughs> aquí les muestro, no he llenado prácticamente la plataforma. Lo que he llenado es lo que he hecho con ustedes. Así que miren lo que tengo de total. ¿Es esto lo que les aparece, no? Sí. Ese de acá. Ven que posiblemente este, miren, lo tengo a 25, a 19, a 10%, 11, 3 y así. Pero este está a un 5. ¿Por qué? Porque solo he visto una pequeña fracción de la plataforma. Pero como ustedes, por ejemplo, lo que me dice Melvin e Isidro, que ustedes ya llevan varios en el top, ¿verdad? Ahí, 100%. Entonces, ustedes van a la mitad. ¿Por qué? Porque les hace falta, que todavía les hace falta la sección 4, section 5 section y el examen. Ya son tres cositas las que les hacen falta y por eso es que están así. Pero sí, esta barrita de acá va a subir cuando ya tengan todo completado. No se preocupen. Sí, y no sean como la teacher. No se queden con 5%. ¿no? <risa> <risa> Ahora sí, guys, no hay más preguntas. thank you, teacher. You're welcome. You're very good night. welcome. Entonces, en ese caso, guys, have a good night. I'll see you tomorrow. See you tomorrow. Good night, Thank you very chair. much. Good night. Good night, night, all all you night. everybody. Good night. Good night, everybody. Take care. See you tomorrow. <laughs>